Bueno, yo me metí más como en los eventos empresariales. No toco mucho como en discotecas, sino que toco más como en bares, restaurantes. Igual he tocado en otros países, en Venezuela, en Ibiza. Y ahorita, bueno, este año también tengo algunos proyectos. Estaba viendo que hay como ranking, algo así, es de las 100 DJs de Ah, mujeres en del mundo. Beatport, sí, Claro, y bueno. te veo que tú estás también Sí, participando. bueno, ellos hacen como un concurso en que la gente tiene que votar. Y la gente vota. Hasta ahora no sé, la verdad, no he averiguado mucho hasta qué tiempo hay que votar, pero sí estoy participando ahorita como entre las 100 DJs mejores del mundo. Sí, ha sido difícil porque normalmente esto es de hombres. Por decir, una de las mujeres que es famosa y que le tocó un poco difícil, pero fue la que nos abrió a nosotros como el campo, el camino, ha sido Nina Kravis. De ahí sí ha sido un poco complicado, pero yo creo que todas las mujeres que tocamos hemos dado, como se dice, la batalla y nos ha ido súper bien. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que en serio, no sé, te has topado con gente muy cerrada, por ejemplo, de mente, que diga como que, uy, no, DJ, mujer? Sí, claro, sí, normalmente siempre en el mundo existe el machismo, entonces normalmente sí es un poco complicado para una mujer ser DJ y más en un mundo donde el 90% son hombres. Ocasión nos vamos a encontrar con una mujer que es ejemplo en romper estereotipos en el mundo de la música y en específico en el de la música electrónica. ¿Y cómo nos vamos a encontrarla? Obviamente en Cabify, que es la única app de movilidad que neutraliza su huella de carbono. Hola, Cata, ¿cómo Hola, ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y tú? Qué chévere poder estar contigo. Hola, yo soy de Colombia, soy de Cali. Estudié fisioterapia antes. La verdad, trabajaba de modelo y trabajaba con un cirujano plástico. Y aquí en Ecuador vine a trabajar igual de modelo, hace 8 años. Aquí empecé a trabajar de modelo y hace más o menos 3 años fue que empecé como incursioné en lo de la música. Y sí me gustaba y todo, pero nunca fui como que ni a aprender, no me metí en ninguna academia a aprender ni nada de eso. Solamente hace 3 años que empecé a tocar. ¿Cómo llegaste a ser DJ? Bueno, tienes que practicar eso, sí, porque, bueno, mucha gente puede ser DJ, pero para ser buena DJ tienes que practicar, saber en qué momento puedes empatar una canción, en qué momento bajas la otra, el tipo de música que toques. Yo creo que eso es como lo fundamental para ser DJ. Ahorita estoy tocando, bueno, mis géneros preferidos son techno y tech house. También a veces toco como un poco de house o de afro house. Bueno, chicos, los invito a que vengan un rato y se sienten para conversar. ¿Cuáles son los shows más importantes en los que te has presentado? Como me comentabas, dijiste en Colombia, en Ibiza, pero ¿cuáles son como Creo que los más? que de los que más importantes, bueno, uno fue en Venezuela. Toqué en un lugar muy bonito y toqué con unos DJs internacionales, entonces era como la primera vez que salía y tocaba en otro lugar. Siempre había tocado aquí en Ecuador, y igual cuando fui a Ibiza. Creo que ahí fue como que lo máximo que puedes llegar como DJ a tocar. Toqué en un lugar que aparte es muy famoso, que se llama el Blue Marlin. Entonces ahí como que sí es como lo más, se puede decir, lo más alto en que puedas llegar. Aparte que no me lo esperaba. ¿Cuáles son los DJs más conocidos? Tú dices que has conocido algunos, pero ¿cuáles son los más famosos con los que te has topado? Bueno, que hayan influenciado para mí ha sido Sven Bad, que lo conozco, Dennis Cruz, Marco Carola, Adam Beyer, son como los DJs que han influenciado y que he podido conocer. Bueno, la verdad siempre digo voy a ensayar 1 hora, pero es algo que como que empiezas a practicar y ya son 2, 3, 4 horas, a veces ya paro porque ya te empieza a doler la espalda. Solamente como en eventos empresariales tú tienes como de pronto 3 horas para tocar, pero cuando tocas así en discotecas, en fiestas, normalmente un DJ toca 1 hora, 2 horas, entonces tienes como un tiempo, entonces ese tiempo se respeta, pero a veces tú estás muy emocionada y quieres seguir tocando, pero bueno, tienes que ya dejar que el otro DJ toque. Mucha gente me pregunta, ¿cómo haces para mantenerte así, fit? Y a veces me toca trasnochar, las fiestas, los eventos, los trabajos. Digo, no, o sea, tú aprendes cómo manejar todo en la vida. O sea, las dos cosas las hago, pero sí sé cómo manejar las dos. Reconocimiento, bueno, primero viajar y que sea un poco conocida internacionalmente, que muchas empresas quieren que tú toques para sus eventos, sus aperturas, todo, cosas así. Entonces, la verdad, sí, o abrirle a DJs internacionales, famosos. Entonces, sí, es como que, aparte de chévere, es como que, o sea, muy bueno para uno porque yo solamente llevo 3 años tocando. Hay mucha gente que lleva muchos años y de pronto lo que yo he alcanzado de ellos no. Aquí en Ecuador, ¿tú sientes que, digamos, la música, tu música, ha tenido buena acogida? Sí, la verdad, sí, siento que sí. Ha tenido acogida, la gente le gusta. Bueno, cuando yo toco, la gente va a escucharme, entonces sí me he dado cuenta que a la gente le gusta lo que yo hago.
normalmente las fiestas electrónicas son como las clandestinas, en las que son prohibidas, el horario, una cosa. No hay como festivales en los cuales la gente vaya, sea como en el día, como en otros países que hacen un Ultra, un Tomorrow, donde la gente va, tiene como un horario. Yo creo que haciendo, bueno, primero sería como que con algo como el municipio, que haga en lugares, espacios que sean un poco como al aire libre. Pueden ser gratis o puede ser que cobren, pero que sean donde todos los artistas, tanto ecuatorianos, porque aquí creo que tienen que darle como un poco más oportunidad a la gente de acá, que toquen y se den a conocer. Bueno, la verdad sí, siempre pensamos eso. Cuando yo empecé primero, siempre creí que no era buena porque yo nunca estudié música, entonces tener un oído musical, eso es algo que tú vas cogiendo con el tiempo, lo vas adaptando, no es que un momento a otro. Entonces sí, lo primero es la práctica. Segundo, yo creo que uno todo en la vida lo tiene que intentar. Entonces tocar puertas, tratar de ser bueno, porque si tú eres bueno vas a ser reconocido. Bueno, la verdad sí estoy viendo para tocar afuera, para irme a tocar a Europa, a otros países, como un poco más irme internacionalmente. Yo creo que los dos géneros que siempre seguiré tocando será techno y tech house. Listo, Cata, muchísimas gracias por recibirnos. Sin duda tienes muchísimo talento, eres una pro. Ya, muchas gracias a ustedes.